Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy diferente a lo que ha sido todo el canal hasta hoy. Se trata de una colaboración un tanto misteriosa. En esta colaboración nos encontramos varias chicas que os voy a dejar todos sus canales abajo en la caja de información para que podáis ver sus vídeos y disfrutar un poquito si os gustan estos temas. Si queréis saber cuál fue mi experiencia paranormal y cómo la viví, quedaos a ver este vídeo. Hasta ahora. Todo sucedió hace aproximadamente 5 años, unas vacaciones muy cercanas a Navidad, en un pueblo de Córdoba. Mi familia y yo tenemos algunos terrenos en los cuales mi padre decidió plantar un montón de olivos y eso necesita de algunos cuidados. Por tanto, fuimos a pasar unas vacaciones trabajando en la recogida de aceitunas y, por tanto, era una semana muy tranquila. Uno de esos días llegamos al atardecer a casa y al hacer un poco de mal tiempo y estar algo cansados decidimos no salir ese día a ningún sitio, entonces cada uno disfrutó un poco de su tiempo a solas. Yo cuando terminé de cenar me fui a mi habitación para ponerme a leer un rato. Ahora os explico un poco cómo es la casa para que podáis comprender mejor lo que voy a ir contando. La casa de mi abuela es una casa muy grande, tiene 3 pisos. Según entramos a la casa, hay un largo pasillo con 3 dormitorios. A través de una puerta se accede a una estancia, como una sala de estar, después a otra estancia y de ahí se parte a la cocina o al patio. En esa primera sala hay unas escaleras por las que se accede al piso de arriba, en el cual hay bastantes dormitorios, un salón, otra estancia, un cuarto de baño y se vuelve a acceder al mismo patio. Por tanto, éramos solo 3 personas en una casa gigante. Mi dormitorio es justo la primera estancia nada más entrar por la puerta y el de mis padres ya está en la segunda planta al final del todo. Por esta distancia no había ninguna conexión entre nosotros ni tampoco había nadie más en la casa. Como os contaba, sabéis que soy muy nocturna y yo estaba leyendo y llegó un momento en el que decidí parar porque al día siguiente había que madrugar y aunque no tenía sueño, pues hice un esfuerzo para ver si dejaba de entretenerme y conseguía dormirme. Apagué todas las luces aunque la ventana se había quedado subida. En mi habitación hay una cama pegada a la ventana y una cama pegada a la pared y al armario. Mi cama es esta de aquí. Y según estás acostada, queda de frente la puerta de salida y la ventana a la izquierda. Bien, pues yo apagué todas las luces y entonces me puse a mandar mensajes de texto con el móvil porque por aquella época era lo que más se utilizaba. Estaba muy entretenida, por tanto no tenía absolutamente nada de sueño cuando al final decidí dejar el móvil porque si no, no me iba a dormir. Justo en ese instante yo apago el móvil, me doy la vuelta y me acuesto exactamente de este lado y dejo el móvil aquí. Sobre todo lo dejaba encima de la cama por si acaso me contestaba alguien y así poderlo tener a mano y ver qué habían puesto. Justo en ese instante yo me quedo mirando hacia la ventana y me arropo, o sea, era invierno así que hacía bastante frío. Entonces estaba yo así pensando un poco en mis cosas y de repente noto como algo me toca así. No me dio miedo porque yo no soy nada miedosa, si no, por supuesto, no dormiría en esa casa prácticamente sola de noche. Aquello simplemente me extrañó porque noté eso, noté como si alguien me fuera a arropar. O sea, a mí me recordaba como cuando mi abuela, por ejemplo, cogía y me arropaba así mientras estabas dormido, ¿no? Que a casi todo el mundo eso nos ha pasado. Entonces de repente, yo que estaba despierta y con los ojos abiertos, noté cómo me tocaban así en la cara, como con esto de la mano. Así que me quedé así pensando y dije, no puede ser, porque no hay nadie, o sea, solo están mis padres arriba y obviamente con 20 años mi madre no me iba a bajar a arropar a la cama y además la puerta de mi habitación estaba casi cerrada, solo se veía un poquito de la luz que entraba por la puerta de fuera. Así que yo me quedé así y dije, vale, Estela, ármate de valor
y mira. Entonces, esto todo sucedió muy, muy, muy rápido. Entonces, yo según estaba ahí, estaba así, súper pendiente de ver todo lo que pasaba, porque realmente era, si hubiera sido, digamos, una experiencia paranormal, yo quería verlo. Yo siempre he sido muy de buscar todas esas cosas. Entonces, estaba así, muy pendiente, cuando de repente me giré súper rápido y no pude. No pude. Os juro que me quedé paralizada y entonces sentí una presión muy grande que me empujó hacia la cama. Yo sé que fue algo un poco raro porque esa presión hizo que se moviera mi móvil y yo me quedara además muy hundida en el colchón. Esto también lo sé porque yo hasta ese momento estaba viendo toda la luz de la ventana y a partir de ahí solo veía con este ojo y un poquito de este, por tanto mi cabeza estaba bastante hundida en la almohada. Entonces yo sentí una presión y ahí mi cabeza realmente estaba muy lúcida, yo podía pensar con total claridad. Entonces en ese instante, todo a la vez, yo fui a gritar. Entonces cuando fui a gritar y hacer así para moverme, o sea, hice así con la mano y también con mi pierna, no pude moverla. Ni la mano, ni la pierna, ni pude gritar. Entonces expulsé todo el aire, pero no grité, no salió el sonido. Y ahí fue cuando de repente me quedé un poco asustada porque dije, vale, a lo mejor ha entrado alguien a la casa, ha echado algo en la habitación porque vinieran a robar. Yo sabía que era muy improbable porque era muy tarde y además una casa en la que si abren esa puerta que tenía un cerrojo de hierro se hubiera escuchado perfectamente. Pero claro, en ese instante yo pensaba de todo, en plan, ¿qué me podía estar pasando? Y justo cuando ya tenía todas esas ideas en mi mente, me di cuenta de que al haber soltado el aire, no podía respirar. Entonces me estaba quedando como sin aire y no podía volver a tomar aliento. Entonces, en ese momento me asusté. Ahí sí que realmente me asusté porque estaba totalmente hundida en ese colchón, así, sin poderme mover, estaba 100% paralizada y no podía respirar. Entonces de repente, sabéis que yo siempre he tenido mucho miedo a la muerte, por tanto en ese instante dije, oh Dios mío, aquí está pasando algo, no puedo respirar más, no voy a aguantar más y voy a morirme porque no puedo respirar, o sea, ya no aguanto más, necesito aire. Y dije, madre mía, esto debe ser morirse. O sea, esta sensación que estoy sintiendo debe ser como una persona cuando muere. Entonces de repente me empecé a sentir muy bien. Me empecé a sentir realmente bien, como, no sé, como a gusto. Y había algo como de tranquilidad en el ambiente, pese a que yo estaba así de incómoda. Entonces empecé a relajarme. Al relajarme dije, bueno, si ya no puedo hacer nada, simplemente he de dejarme llevar. Justo cuando estaba llegando a mi límite, de repente hice, ¡ah! Respiré, solté de repente el brazo y la pierna con tanta fuerza que había tenido contenida que prácticamente me desarropé entera y eso que llevaba muchísimas mantas. Y entonces fue cuando me di cuenta que había estado como congelada, o sea, no había podido moverme nada de nada, no era cosa mía, sino que en un instante de repente pude hacerlo todo de golpe. Mi móvil estaba muy desplazado, justo en la punta, a casi haberse caído al suelo, y dije, aquí ha tenido que pasar algo. No sé el qué, no sé si es algo físico o lo que sea, porque no tenía ninguna explicación. Entonces, yo como no soy miedosa, porque hasta ese momento estaba súper tranquila, me levanté, encendí la luz, salí fuera, comprobé que no había entrado nadie, porque yo seguía pensando en que a lo mejor había entrado alguien y había echado algún tipo de gas, algo que me inmovilizara. Entonces dije, voy a revisar esto, vi que la puerta estaba cerrada, vi que todo estaba normal y me acosté otra vez. Sí. Yo no soy miedosa, como ya he dicho, entonces me acosté otra vez. Pero ahí fue cuando me entró el miedo, porque al acostarme dije, ¿qué ocurre si esto ha sido algo físico? Si, por ejemplo, mi corazón ha dejado de funcionar un poco de tiempo o algo ha ocurrido, algo realmente me ha pasado y me puede volver a pasar. Entonces ahí me empecé a poner muy nerviosa porque dije,
Dios mío, algo mejor me pasa a mí algo, entonces voy a ir a decírselo a mis padres porque imagínate que te quedas aquí por no haberlo dicho o porque, no lo sé, por lo menos para que me tuvieran un poco controlada ellos. Así que subí, ya era bastante tarde, mis padres estaban completamente dormidos. Mi madre cuando me vio se asustó un poco porque creo que llegué pálida. Les conté un poco lo que me había pasado, además con muchísimos detalles, porque es cierto que a los pocos días se me fueron olvidando cosas, pero yo en ese momento a mi madre se lo conté detalladamente todo lo que yo había sentido, por si acaso necesitaba ella saberlo. Al final me quedé un rato con ellos, pero luego volví a mi habitación porque realmente no tenía miedo a nada así. Eso fue todo. No pasé miedo en el sentido de una experiencia paranormal, pero sí que pasé miedo por mi vida. Sí que sentí ese temor de que se me acababa. Os tengo que decir que yo soy una persona muy escéptica. Si no veo algo, no me lo creo y aun viéndolo me cuesta bastante. He buscado toda mi vida este tipo de cosas. Seguro que todas las españolas que me ven, seguro que conocen el famoso programa de Cuarto Milenio. Yo he sido fan de ese programa y de otros que había antes, de ese estilo, porque siempre me ha gustado el misterio. Ahora bien, eso no significa que me lo crea todo porque siempre le busco una explicación lógica. Por eso cuando me pasó esto tenía mi explicación lógica y mi explicación un poco paranormal. Mi posible explicación paranormal, si yo misma intentara creérmelo todo mucho, sería que mi bisabuela había muerto hacía como un año, me parece, y era la persona que dormía justo en la habitación contigua. Ella era una persona que no se movía nunca de su sofá o de la cama porque ya era muy, muy mayor y le costaba muchísimo andar. Pero es verdad que cuando yo había estado mala o cuando ella estaba preocupada, conseguía levantarse y muchas veces me arropaba. Eso es una cosa un poco sentimental a la que yo puedo asociarlo. Y también porque, como sabéis, yo he tenido mucho miedo a la muerte y mi madre también. En una conversación prácticamente le dijimos a mi bisabuela que si ella fallecía primero, nos mandara algún tipo de señal, o sea, algo que nos indicara que después de esta vida ocurría algo y que podía ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, ese día, pues yo le estaba dando vueltas a la cabeza a muchos de mis miedos y uno de ellos es, pues, la muerte, por tanto, a mí me da miedo saber qué va a ocurrir después. Y ese día, justo antes de que me ocurriera eso, yo estaba pensando en la gran pregunta de cómo debe ser morirse. El que me sucediera todo eso, el vivir ese momento de angustia y también ese momento de tranquilidad posterior, no sé si pudo tener algo que ver, no lo sé, en vuestras manos lo dejo, vosotras podéis pensar lo que queráis. Yo a día de hoy no lo sé, no creo en esa versión al 100%, sí que es verdad que puede ser, pero no lo creo al 100%. Y luego está la versión más científica, es que salieron unos estudios alrededor de esa época, yo lo vi como un año después, y ha habido gente que me ha comentado, médicos que me han comentado que haya personas que le está sucediendo esto y que pueden ser trastornos del sueño. Es decir, que entras en una fase justo cuando te vas a dormir, pero que estás todavía en ese medio trance y ahí es cuando puedes sentir este tipo de cosas. Es decir, puedes estar consciente, pero no puedes manejar tu cuerpo, entonces sientes como una especie de parálisis. Esa teoría estaría muy bien. Yo no creo 100% esta teoría porque estoy muy convencida de que yo no estaba durmiéndome. No estaba durmiéndome porque estaba esperando un mensaje y hacía solo mínimos segundos en los que yo había dejado el teléfono y estaba despierta. No soy una persona que se duerma fácilmente viendo una película o una serie. Yo tengo que mentalizarme mucho para dormirme. Tardo un tiempo y normalmente empiezo a darle vueltas a mi cabeza, a soñar despierta y hasta que no decido
que me voy a dormir, no me duermo. Por eso yo esto lo trato como una experiencia paranormal o una experiencia que no tiene explicación para mí y que me parece bastante interesante, que la he contado muy pocas veces. Solo las personas que me conocen muy bien en mi entorno lo saben y pues como también vosotras sois un poco ahora mismo mi entorno, me pidieron esta colaboración y dije, bueno, ya sabéis que yo soy muy sincera, que cuento las cosas tal y como son y prefería contar una experiencia propia siempre, siempre, antes que buscar información sobre leyendas o algo así que ocurrieran en mi ciudad. Espero que os haya gustado, que no os haya dado mucho miedo, de verdad que no es mi intención daros miedo porque yo no pasé miedo. A día de hoy cuando yo voy a esa casa yo la veo genial, me encanta esa casa, sigo durmiendo en la misma cama, en el mismo dormitorio y no me importa estar sola porque si fue una señal, perfecto, si fue algo físico pues ya no le puedo hacer nada, así que no siento ningún miedo. Es más, si me volviera a pasar algo paranormal o algo así un poco raro, estaría hasta agradecida porque me gusta eso, me gustan estos temas y me gusta el saber, el conocer y obviamente nadie sabe lo que hay después, si hay algo o si no hay nada. Entonces tener una información sobre eso sería un privilegio auténtico y estaría dispuesta a pasar por algo así otra vez con tal de tener información. No os olvidéis de pasaros por el resto de canales. Desde aquí os mando un enorme beso, muchísimas gracias por todo y por favor, si alguien ha vivido algo parecido o si os ha pasado algo, dejádmelo en los comentarios porque me encanta saber de vosotras y me encanta saber de estos temas, así que si alguien ha tenido alguna experiencia que la comparta, por favor. Os deseo que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo.